Estaba esperando que fuera un día de sol para grabar esto. Hoy nos ha tocado un día de medio lluvia. No importa, la lluvia no nos para. Vamos a caminar 10.000 pasos. 10.000 pasos, ¿ok? Así que lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro podómetro en el móvil, en el app del móvil, para comenzar a contar nuestros pasos. Tenemos, que lo explicaré más adelante, este es un chaleco que me regaló la familia hace tiempo atrás, y es un chaleco de peso. Os voy a mostrar aquí, 1 kilo de arena, y es una de las cosas que podemos hacer, comprar un chalequito de peso. Hoy voy a hacer las dos opciones para mostrarles y luego más adelante les explicaré el porqué, cuál es el motivo de todo esto. Ahí está este chaleco, que son 10 kilos. Tengo aquí una mochila, 3 litros de agua, que no me los voy a beber enteros, evidentemente, pero me sirven también para el peso. Y a ver si cierra. La otra cosita que tengo por aquí es un saco. Aquí dentro tengo un saco de arroz, pero lleno de tierra. Son otros 5 kilos, 3 kilos 8, 10 kilos el chaleco, son 18 kilos. ¿Ok? No solo nos beneficiamos nosotros de caminar, sino nuestros buenos amigos. Aquí les presento a mi perrita Mila, que sabe todos los días cuándo le toca ir a caminar. Y está enormemente... enormemente alegre. Ok, ya. Venga, están las dos manos. Yo lo que hago, simplemente con este tipo de correa que le pone en la cabeza, lo que hago es, entonces me lo pongo esto por la cintura y puedo liberar las manos para que ella vaya por su cuenta y yo vaya por la mía. ¿Estamos listos? A caminar. Uno de los beneficios de salir a caminar es que es antidepresivo. Si te sientes angustiado, con ansiedad, con depresión, necesitas salir a caminar. Los muertos no caminan, así que hay que moverse. Los dos mejores doctores se llaman pierna derecha y pierna izquierda. Jesús andaba por todos los sitios, desde Galilea a Jerusalén. Una de las vitaminas que generalmente ha creado una deficiencia en todo el mundo es la vitamina D. La vitamina D es esencial para la salud de tus huesos, para la calcificación de tus huesos. Administra a través de los riñones una señal para que el calcio sea absorbido. ¿Y de dónde la sacamos? Bueno, en el día de hoy muy poquito del cielo, pero en otros días del sol. Cuanto más sales a caminar, más te da el sol. Te aumenta la vitamina D, te fortalece los huesos automáticamente. Y no solo eso, sino que el sol te da alegría, te ilumina también la mente. Y en lugar de estar nublado completamente aquí, tienes un día del sol, incluso haciendo ejercicio cuando está lloviendo. Cuando caminamos en plano,
cuesta. Pero cuando subimos una cuestita o vamos en una pendiente, cuesta más. Aquellos que me dicen, uy, yo es que caminar, yo no sudo. Eso es porque caminas mal, porque hay maneras de caminar para sudar. Si solo tienes plano en el área donde vives, te voy a mostrar maneras de sudar mientras caminas. Otro beneficio. A día de hoy es domingo y mi vecino Russell no está trabajando. Pero uno de los beneficios es que cada vez que paso por la casa de mis vecinos, les saludo y les digo buenos días. El caminar te permite estar en contacto con tu comunidad y decir buenos días a todos con los que te encuentras. Es una actividad social. Te conocen en el vecindario y tú empiezas a conocer las rutinas de aquellos en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad. Así que anímate, pon las zapatillas y comienza a caminar. El vecino, el primero de mis vecinos, sí que estaba trabajando. Estaba detrás con la excavadora. Como os decía antes, es el beneficio de caminar, de relacionarte con las personas. El vecino de aquí está plantando aguacateros, manzanos, perales, limones, los limoneros, etcétera. Más de 30.000 árboles. Genial, lo tenemos cerquita, a menos de 2 kilómetros. Así que nos va a venir genial cuando los árboles, esta es la zona que acaban de plantar ahora, o que están para plantar, traen unos árboles que tienen ya un año, pero tienen una otra zona que ya están anticipando que para el próximo año van a empezar a compartir aguacates con nuestra familia. Porque como yo digo, si no te gusta el aguacate y el mango, 2 meses al año en el cielo vas a pasar hambre. Porque nos dice que el árbol de la vida da un fruto una vez cada mes de año. Y seguro que el mango tiene que estar allá. Y el aguacate, por supuesto que también. ¿Ok? Este vídeo es para que camines conmigo 10.000 pasos. Sin embargo, muchos de ustedes no pueden empezar con 3.000. Con 10.000. Van a tener que empezar con 3.000. ¿Okay? Van a tener que habituar sus pies a caminar. Y no pueden empezar con 10.000 pasos. Empiecen con 3.000 pasos. Bajen una aplicación para su móvil que le cuente los pasos, la distancia, y empiecen la primera semana con 3.000. Cuando se gradúen de la distancia de 3.000, ¡felicidades! Eso significa que por esa semana te has levantado del sillón, te has levantado de la silla de la oficina. ¿Ok? A la siguiente semana trata de subir a 7.000 pasos. Cuando te gradúes, eso significa que estás entrando en el área de la actividad. Estás siendo un poquito más activo. Cuando te gradúes, cuando ya 7.000 pasos sean rutinarios para ti, entonces sube a 10.000 pasos.
10.000 pasos son aproximadamente a un paso liviano, un paso ligero, son aproximadamente una hora y 15 minutos a un paso relativamente ligero. Una hora y 15 minutos. Más o menos esos son los 10.000 pasos. Yo, la verdad, ya no uso la aplicación porque ya sé cuál es mi distancia. ¿Ok? Pero inicialmente es importante para que tú te des cuenta lo poco que caminas, que tengas una aplicación en tu móvil para darte cuenta cuán lejos estás de una vida activa. ¿Ok? Ok. Hemos salido de mi calle o de mi carretera y ahora estamos en otra carretera. Ya está de asfalto, no de tierra. Y tenemos otros 3 kilómetros hasta un cruce y ahí es donde nos vamos a dar la vuelta. Es aproximadamente, cuando para el tiempo que lleguemos allá, van a ser cerca de 4 kilómetros, más o menos 4 kilómetros punto algo. Ok, vamos a tener una cuestita para abajo. El caso es el siguiente: ¿por qué llevo este peso aquí? Os lo voy a explicar. Imagínate tú que eres una persona que quiere perder de peso y pesas 100 kilos. Entonces empiezas a caminar, empiezas con tus 3.000 pasos de ejercicio, luego subes a 7.000 pasos de ejercicio y luego subes a tus 10.000 pasos de ejercicio. Bien, bajas 10 kilos y ahora ya tienes 90 kilos. Y tú estás ilusionado y dices, wow, estoy ya bajando de peso, tengo 90 kilos, etc. Y sigues caminando tu hora 15, tus 10.000 pasos de ejercicio. Y el caso es que no bajas más. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú empiezas, estás moviendo 100 kilos. Y cuando estás moviendo 100 kilos por 10.000 pasos, puede que estés gastando aproximadamente 800 calorías. A un paso rápido, 800 calorías. En el momento en que empiezas a perder peso, ahora no estás llevando contigo 100 kilos. Por la misma distancia, solo estás llevando 90 kilos. Y en lugar de estar quemando 800 calorías, estás quemando igual 500 calorías. ¿Qué tienes que hacer? Mira la mochila. Pones los 10 kilos de vuelta. No desde un principio, evidentemente. Empiezas con 2 kilos. Empiezas con estas mochilas. Son las que se llaman mochilas de camello. Porque tú puedes llevar 3 litros de agua. Y empiezas con 3 litros de agua. Y luego subes a 5 kilos. Y puedes subir hasta 10 kilos. Entonces, esto es lo bonito. Tus rodillas se empiezan a fortalecer. Tus caderas y tus huesos se empiezan a fortalecer porque estás llevando ese peso extra, con lo que estás poniendo resistencia en tus huesos, resistencia en tus músculos, y tus músculos se están fortaleciendo, tus huesos se están fortaleciendo, pero con la misma distancia sigues quemando los 800 calorías. ¿Te das cuenta? Es por eso que es importante, cuando empiezas a perder de peso, poner el peso de vuelta en forma de una mochila o de un chaleco de peso. ¿Ok? Esa es la razón para ello. La otra cosa para quemar energía, para quemar calorías, aparte de ponerte el peso en los hombros, es poner velocidad. Según estás subiendo para arriba, poner una pendiente y darle fuerte con el peso todavía más. ¿Qué ocurre cuando hay días tan miserables desde el punto de vista meteorológico que uno mira por la ventana y dice, nana, hoy no salgo? Si puedes conseguir o una cinta para caminar en la casa o una bicicleta de ejercicio en la casa, son ideales para esos días en los que no puedes salir, por lo que sea.
por el COVID, porque hace un día muy malo, por lo que sea. Te pones en una cinta de caminar cuando ya tengas experiencia, si esta cinta tiene la capacidad de inclinarse, te puedes poner una inclinación, con lo que lo haces más duro, más fortalecer los músculos, más pérdida de calorías, más pérdida de peso, y puedes ponerte una mochila. Puedes tener una bicicleta estática de estas de ejercicio, ponerte una presentación en YouTube de una hora y aprovechar el tiempo, escuchar un documental histórico, una presentación espiritual, algo que te interese en algún tema de salud, en lugar de estar simplemente caminando en el mismo lugar o dando pedales en el mismo lugar. Te estás educando al mismo tiempo. Pero siempre que puedas, lo mejor es salir afuera. ¿Ok? Qué bonito es salir a caminar y que te estén mirando las vacas. Y cada día que pasas, levanta sus cabezas a ver qué les dices. Es hermoso. Es hermoso. Pero si vives en la ciudad, es también hermoso. Está la creación de Dios en sus gentes. Allá donde estés, no añores lo que no tienes. Aprovecha lo que sí tienes. A mi lado tengo otra sección de mi vecino plantando sus árboles frutales. Como veis, la manera en la que los está plantando es como un viñedo. Entonces va a entrenar las ramas de los árboles a crecer en unos alambres como si fuera un viñedo. Y para recoger la fruta, lo recogen de un lado y lo recogen de otro. Y para ello, tienen que entrenar las ramas. De la misma manera, si nosotros no entrenamos nuestras ramas, nuestros brazos y nuestros pies y nuestras piernas, y vivimos una vida sedentaria, estamos un pasito más cerca del cementerio. Recuerden, los muertos no caminan. Como os habréis dado cuenta, estamos caminando a la mañana. Hoy es domingo. Normalmente salgo a caminar más temprano que ahora. ¿Por qué a la mañana? Con mis pacientes en las consultas nutricionales, cuando les tengo que recomendar algún tipo de suplemento y si no hay especificación para que ese suplemento pueda ser tomado en una hora específica del día, normalmente les pongo los suplementos en la mañana. Y la razón por ello es porque cuando ya lo has hecho a la mañana, ya no se te puede olvidar durante el día, porque ya lo has hecho. De la misma manera, si ya has salido a caminar tus 3.000, 7.000 o 10.000 pasos a la mañana, ya está. El resto que camines durante el día es un bonus, es extra. Entonces, si empiezas en la rutina de salir a caminar en las mañanas, ya lo tienes hecho. Ya no se te puede olvidar. Ya no puedes llegar a las 6 de la tarde y decir, ya no me apetece. No, porque ya lo hiciste a la mañana. De hecho, sería mejor que lo hicieras sin desayunar, antes de desayunar, siempre y cuando no hayas cenado muy tarde la noche anterior. Para que entiendas lo que digo en esto, te recomiendo que veas la serie Controla tu peso, que tenemos en nuestro canal, donde hablamos de dos tipos de hormonas, la insulina y la hormona que quema grasa, llamada glucagón. Si cenas a una hora razonable, puedes ir a la mañana a caminar sin ningún tipo de bajada de azúcar. ¿Ok? Aquí al lado ya están arando los campos para plantar patata.
Como posiblemente vieron al principio, tenemos unas gallinitas que están ahí con un montón de pasto verde para comer y huevos frescos cada mañana. Si la cosa se pone muy mal, con tortilla de papa de mi mamá, sobrevivimos por años. Uno de los ejercicios más básicos en cualquier ejército es el caminar. Marcha ligera con una mochila puesta. Cuando nosotros caminamos de esta manera, nuestros músculos del core, abdominales, se tensan más porque requiere más fuerza. Nuestros glúteos se tensan más, nuestros cuádriceps se tensan más. Y además, te digo lo siguiente, cuando tú pones el peso y vas caminando, cuando te lo quitas, vuelas. Te da la sensación de que estás yendo súper rápido. Entonces, está fortaleciendo tus piernas, está fortaleciendo tus huesos, ¿ok? Estamos parte del ejército de Dios. Y de tal manera, hacemos ejercicio caminando para fortalecernos por dentro y fortalecernos por fuera. Por esta misma carretera, mi esposa y yo entrenábamos para triatlones, para correr maratón. Y sin embargo, a día de hoy, me doy cuenta que ya no tengo las piernas o el cuerpo o la disposición para correr. Hay gente que mecánicamente hablando han sido nacidos para correr. Y otros como yo, que no tenemos la dinámica corporal para correr de tal manera que no cree un impacto serio en las rodillas, en la cadera o en los tobillos. Es por eso que al caminar, aunque hayas puesto el peso, lo único que hace es fortalecer esas articulaciones. Mira un auto, no pasa nada. ¡Wow! Ese es nuestro vecino Les. Tiene... ¿cuántos años tendrá, hija? ¿89? Ya. 89 años. Cuando él viene conduciendo hay que andar con cuidado, porque ya no oye bien, ya no ve bien y tiene pie de plomo. Va muy rápido. Así que cuando le vemos venir nos tenemos que apartar, porque no creo que ni siquiera nos vea. Los peligros de vivir en el campo, ¿eh? Sobre todo si tienes un vecino como Les. ¿Dónde estábamos? El caminar. Inicialmente, cuando ya estés en forma, pones un poquito de peso. En lugar de dañar tus rodillas y tus tobillos y tus caderas, te las está fortaleciendo. Pero hay otro aspecto también, y es el aspecto a la hora de perder peso. El caminar, sobre todo si consigues llegar a unas pulsaciones de aproximadamente 120 pulsaciones por minuto, y eso lo haces con un caminar ligero, y cuando estés ya en forma, atacando ciertas cuestas o pendientes o poniendo peso, llegas a 120 pulsaciones por minuto. Son las pulsaciones ideales para perder peso. Cuando estás corriendo, se alzan los niveles de cortisona. Y es por ello que el cuerpo retiene las reservas de grasa. Hay gente que corriendo no pierde peso, pero caminando sí. Así que no solo no te daña las rodillas o los tobillos o las caderas, sino que para la media de la población, el caminar te ayuda más a perder de peso que si estuvieras haciendo una rutina de correr. Yo ya no corro más, a no ser que sea que tengo que correr 100 metros para coger el autobús. Ya no corro las distancias, ya no corro maratón, ni nada de eso, porque me dañé
mi cadera y mi pierna derecha, precisamente por eso, porque no corro bien, no tengo un mecanismo correcto. Eso no quiere decir que para otras personas el correr sea un mecanismo perfecto para ellos y que puedan llegar a los 89 años o 90 años y seguir corriendo. Pero, por lo general, la mayoría son como yo. No corremos bien y cuando estamos impactando con tanta fuerza al correr, nos estamos dañando la cadera, las rodillas y los tobillos. ¿Ok? Hasta aquí llegamos para dar la vuelta. 4 kilómetros llevamos. Hoy tardaremos un poquitito más de 1 hora y 15, porque estamos grabando y parando un poquitito para grabar. Pero aquí es donde damos la vuelta y ahora ya es el mismo camino de regreso. Dejadme hablaros de la hidratación. Según empiezas a perder de peso, muchos de los mecanismos hepáticos son dependientes del agua. Toxinas son solubles en agua. El hígado empieza a funcionar mejor. Por lo tanto, necesitas estar hidratado. Si bebes 1 litro al día, por cierto, estamos hablando en concepto general. No si eres una persona que tiene el funcionamiento de los riñones con problemas, etcétera. Estamos hablando de un individuo que no tiene ningún tipo de enfermedad crónica que le impida hidratarse correctamente, ¿okay? Pero si estás viviendo, si tú eres un individuo que no tienes grandes achaques o que no tienes un impedimento médico para hidratarte, si estás viviendo 1 litro al día, déjame decirte que si lo llevas haciendo por muchos años, estás deshidratado o deshidratada. ¿Ok? Últimamente han salido más y más programas de una hidratación de lo que se llama 1 gallon a day. 1 galón al día. ¿Qué es 1 galón? 1 galón son 3.9 litros. Y uno dice, pero 3.9 litros, ¿dónde voy a meter yo 3.9 litros si apenas me bebo 2 vasos de agua al día? Pues de a poquito. Y tampoco tienes que llegar a 3.9. Yo no estoy de acuerdo en el hecho de que unánimemente se diga 3.9. Primero, porque no es lo mismo una persona que mide 1.90 que una persona que mide 1.60. No es lo mismo una persona que tiene 60 años que una persona que tiene 20 años. No es lo mismo. Pero os lo comento para ilustrar el hecho de la necesidad de hidratarse. ¿Okay? Sobre todo en el momento en que empiezas a hacer ejercicio, tienes que ser consciente de que te tienes que hidratar. Lo mejor, el agua. Aquí tengo los 3 litros aquí atrás. Normalmente yo bebo antes y bebo después. Los 3 litros que tengo más los 5 kilos en un saco de arena son más que nada para poner el peso. A mí me gusta beber antes de esta hora y luego cuando llego bebo 2 vasos grandes y me hidrato después. ¿Ok? Muchos no tienen la motivación suficiente para empezar a caminar por sí mismos, por lo que necesitas a alguien que camine contigo. O bien sea un amigo, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, el vecino, un grupo de caminata. Necesitas que alguien esté un poquitito recordándotelo y animándotelo. Y no tienes esa motivación personal. Perfecto, no hay ningún problema. Yo normalmente camino solo con mi pareja de acompañamiento, que es mi perrita Mila. Es como camino. El día de hoy, como veis, tengo las manos libres y es mi hija Eva que está caminando al lado mío. No la pongo en la cámara para que no me la roben, porque es muy bonita. Así que por eso no la pongo en la cámara. Ella me dijo,
No voy a decir lo que me dijo. Ok. Pero si necesitas a alguien que camine contigo, convence a otra persona. Os llamáis la noche anterior. Oye, acuérdate, a las 6 de la mañana. Acuérdate, a las 7 de la mañana. Recuerda que tiene que ser preferiblemente la mañana. Pero igual con esa persona solo podéis ir a caminar a las 3 de la tarde después del trabajo. Perfecto, no hay ningún problema. Si necesitas otra persona, cógete otra persona. Si necesitas cogerte un perro, cógete un perro. No es que yo haya cogido a Mila para caminar, pero los perros necesitan salir a caminar y es la excusa perfecta. Años atrás vi una imagen de una cinta de caminar en la casa que alguien se había comprado, la había puesto en marcha y había puesto el perro encima, atado con una correíta, para que el perro caminara en la cinta de caminar. Esa cinta de caminar no es para el perro, es para ti. Saca al perro afuera, saca al perro a caminar. El perro va a estar más contento, no te va a causar tanto problema y destrozo en la casa. Y es el mejor amigo del hombre, ¿ok? Definitivamente mejor que muchos hombres que yo conozco, ¿ok? Una de las experiencias que más me marcaron en mi adolescencia fue el Camino de Santiago. Santiago, al oeste de España, era camino de peregrinaje en la Edad Media. A día de hoy es básicamente un caminar turístico y creo que al final hice cerca de 900 o 1000 kilómetros con 17 años y una mochila, empezando desde el sur de Francia, llegando a la ciudad de Santiago y extendiéndome hasta llegar a la costa, a un lugar que se llama Finisterre, el final de la tierra. Y era caminando. Me impactó tremendamente porque conoces a un montón de gente que están haciendo lo mismo, pasas por dificultades, te duelen los huesos, te duelen los músculos, pero luego según vas avanzando te vas haciendo más fuerte. Ya cualquier montañita o repecho ya no te cuesta tanto, a pesar de estar llevando la mochila. Tanto es así que cuando llegué a Santiago iba a todos los lados con la mochila puesta, entraba a todos los lugares turísticos con la mochila puesta y era ya parte de mí. Estaba ya tan en forma que era parte de mí. Con mi esposa hicimos cosas así, cruzamos 4.500 kilómetros en bicicleta a través del desierto australiano. Caminamos por diferentes montañas, hiking que llaman, etc. Una de las cosas que me ha quedado pendiente con mi esposa son dos cosas. Una en esta vida y la otra en la siguiente vida. Mi esposa y yo nos quedó pendiente el caminar de salir de la casa, como he salido esta mañana, salir de la casa con ella y caminar hasta Sydney, que son, desde donde nosotros vivimos, 1.100 kilómetros, y dedicar unas semanas a llegar a Sydney caminando. Eso me quedó pendiente, y si Dios me da la oportunidad, lo haré simbólicamente, lo haré literalmente, pero no con mi esposa al lado, sino con mis hijas. Una de ellas conducirá y la otra caminará conmigo. La otra cosa pendiente es la nueva tierra. Mi esposa y yo hemos quedado que en la nueva tierra, ten en cuenta que no va a haber ni crimen, no va a haber ni maldad, no va a haber nadie que te vaya a atracar, etcétera, etcétera, etcétera. No va a haber cambios tremendos de temperatura. Edén nos dice que no había ni lluvia. Así que una de las cosas que tengo pendiente con mi esposa en la nueva tierra es caminarla. Si bien es verdad que tendremos el lugar donde el Señor nos ponga,
porque todos somos herederos de la tierra a través de Cristo Jesús. Queremos, mi esposa y yo queremos caminarla. ¿Te puedes imaginar caminar la tierra y llegar a poblaciones y llegar a lugares donde a día de hoy no se puede llegar por temas religiosos, temas políticos, temas de violencia, temas socioeconómicos, etcétera? Llegar a un lugar y que abran las puertas y puedas quedarte ahí a la noche, o por último quedarte a dormir en la intemperie, porque no va a haber nada ahí que te pueda matar. Así que mi esposa y yo vamos a dedicar un tiempito en la eternidad a ver y a conocer a todas aquellas personas que de una u otra manera no hemos llegado a conocer en este mundo. Así que si mi esposa y yo pasamos por donde tú estás, en la nueva tierra, ¿ok? Nos invitas a un vaso de agua. Así, la ducha que viene después de la caminata sienta genial. Y si hay suerte, mi otra hija nos tiene preparados el desayuno. A ver si es verdad. Vivimos en una zona que tenemos las cuatro estaciones del año en una hora. Y viene allá al final el cielo azul. Posiblemente en una hora haga sol. Así que no quiero que os desmotivéis porque me habéis visto mojarme. Salir cuando podéis salir. Y si hay días que no podéis salir porque hace mucho frío o está lloviendo mucho, etc., ahí es donde esa cinta de caminar y esa bicicleta de ejercicio nos sacan del compromiso diario de hacer o los 10.000 pasos o una horita de bicicleta escuchando un programa de YouTube. Antes de que compren ninguna bicicleta de ejercicio, decirles lo siguiente: que si viven ustedes en un bloque de apartamentos o con suficientes vecinos alrededor, casi seguro que hay algún vecino que tiene una bicicleta de ejercicio, estas bicicletas estáticas de ejercicio, o lo que le llaman la versión moderna que se llama spinning. Tienen estas ruedas que la resistencia es resistencias magnéticas. Porque se la regalaron, porque la compró, porque le dio un ataque al corazón y el doctor le dijo que se la comprara. Y a día de hoy la tiene en la casa para que su mujer cuelgue las camisas planchadas y no la están usando. Pregunte, porque igual no tiene que gastar dinero en una bicicleta. El vecino ya se la ha comprado hace 3 años para usted, para regalársela gratis. Lo único que le tiene que regalar usted al vecino es unos percheros, porque ahora, ¿dónde va a poner la ropa planchada su esposa? ¿Ok? Así que antes de comprar una bicicleta para los días de lluvia, para que pueda hacer esa hora de ejercicio, pregunte alrededor. Puede que alguien, lo que no quiere es comprarse una bicicleta y que luego el vecino le dice: wow, pues yo tengo una casi sin usar, te la hubiera podido dar. ¿Ok? Pregunta primero. La última cuestita para abajo, la última cuestita para arriba, y ya estamos llegando. Ay, casi sale el sol. Estos son 200 metros de subida, una pendiente razonable, pero como es la última, le damos fuerte. Estoy sudando. Ok, y eso daría por concluido nuestros 10.000 pasos. Gracias por caminarlos conmigo de una manera virtual, porque lo has hecho a través de ver el vídeo. Ahora te animo a que seas tú
el que o la que se ponga las zapatillas y camine. Empieza con 2.000, 7.000, 10.000, como te hemos mostrado. Llévate música, llévate una presentación que puedas escuchar para aprovechar el tiempo. Yo es uno de los momentos cuando hablo con mi hermano allá en España. También llamo a mi mamá. Aprovechamos las conversaciones, aprovechamos el tiempo para conversar. Y definitivamente para mí es también un tiempo para hablar con mi Jesús, para hablar con mi Salvador. Camino y hablo. En realidad somos Mila, Jesús y yo. Te cuento mis problemas, mis alegrías. Me alegro y me regocijo en Él por lo bueno que es conmigo. Y empiezo el día con Él. Así que espero que este vídeo te haya servido para motivarte a empezar a ser un poquitito más movible, más activo. No vaya a ser que un día tengas que salir sin volver o regresar a la casa a coger siquiera tu chaqueta y tengas que salir por tu vida. Para prepararte para eso también, mejor estar saludable. Un abrazo. Si no has visto las otras presentaciones que tenemos en el canal en el tema de la salud, te recomiendo que veas en la lista de reproducción del canal las diferentes series que tenemos, empezando tal vez por la de controlar tu peso, ya que va un poquitito en línea o complementaria. Son 6 horas de seminario, creo que son 6 programas o 5 programas. Tenemos también de la digestión, del gluten, de la bacteria. Tenemos diferentes programas de salud. Y si estás inclinado también a aprender más de vivir en gozo día tras día, a pesar de tus circunstancias, de que nada te robe la sonrisa. ¿Qué pasó, campeona? Vamos. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿Qué? Esta es la interrupción. Estamos en vivo y en directo. Si estás más inclinada o inclinado, pues cosas espirituales, el canal también tiene muchas presentaciones de una cristiandad práctica, la cristiandad del día a día, la cristiandad en tu familia y de un Salvador que cambia y restaura tu vida a una versión más en línea con la bienaventuranza. Un abrazo a todos. Nos vemos. Al final salió el sol. Al final siempre sale el sol.